cómo está el terreno donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco. Miren de lo que nos salvamos. Van a ver cómo está. ¿Y qué son? Vasos reguladores. ¿Lo tienen? Teníamos que estar invirtiendo. ¿Cuánto iba a costar eso? Nada más el puro mantenimiento por que se hunde medio metro por año. Miren, no es el lago, porque escogieron el peor terreno. Miren cómo está. Sí, sí hay un pato, al principio. Pero miren lo que nos salvó la gente, con la consulta. Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre la acertada decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador al tomar la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se estaba construyendo con el expresidente Enrique Peña Nieto. El aeropuerto de Texcoco nunca debió de aprobarse y menos iniciarse. Fue un error gravísimo cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, el dispendio de enormes recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones. Evitó además el desperdicio de la infraestructura aeroportuaria existente y los riesgos del comportamiento de pistas e instalaciones en un terreno inestable y complejo. ¿Fue verdaderamente una gran decisión del presidente de México de llevar a cabo la cancelación de esta gran construcción del aeropuerto de Texcoco, ya que actualmente la obra abandonada está bajo el agua, como lo es la torre de control y las pistas? ¿Cuánto nos iba a costar estar bombeando? Pero acá no acaba todo. Unas 20 grietas entre 100 y 300 metros de largo, de hasta 8 metros de profundidad, empezaron a aparecer en los ejidos, carreteras y ríos de los municipios de Texcoco y Atenco entre mayo y abril de este año 2021.
Los pobladores temen las afectaciones que pudiera tener. Acusan que se debe al proyecto de desecación de la zona que dejó el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Alrededor del terreno de lo que pretendía ser uno de los aeropuertos más modernos del mundo, se desarrolló un profundo sistema de manejo de aguas para evitar que las pistas de aterrizaje construidas en el lecho de un lago seco se inundara. A pesar de que el proyecto se canceló con la actual administración presidencial, este sistema de manejo de agua permanece en el territorio. Como vemos, el aeropuerto de Texcoco nunca debió de iniciarse, ya que el lugar no era apto para dicha construcción. Las grietas que están apareciendo en esta zona tiene preocupado a los pobladores, ya que puede extenderse a las zonas urbanas. ¿Cuánto nos iba a costar estar bombeando el aeropuerto nuevo, que se construyó cuando Fox, la terminal 2, tenemos problemas de hundimiento, tenemos que estar invirtiendo, vamos a tener ahora que invertir para estabilizar las estructuras por problemas de hundimiento, y no está, porque aquí confluyen, ¿cuántos ríos hay? 9 ríos. O sea, escogieron el peor lugar. Entonces, la consulta es buena.